Con el chip en modo clásico, Rayados regresó a Monterrey. El equipo de Javier Aguirre aterrizó alrededor de las 5:30 de la tarde acá en la Sultana del Norte y ya piensa en Tigres. Algunos jugadores tomaron contacto con la prensa. El más importante, Duván Vergara, el colombiano, aseguró, y en sus propias palabras, que está bien, que estará presente en el clásico regio, que su salida repentina del partido se debió a una precaución. Sintió una molestia y enseguida pidió el cambio. El partido ya estaba definido, no tenía caso arriesgar, así que dijo que no hay problema, no tiene por qué preocuparse el hincha, estará presente si Javier Aguirre así lo dispone. Andrada, Ponchito González y Carlos Rodríguez coincidieron en sus declaraciones. La importancia del pase a la final, lo que se juega Rayados en este clásico. Recordemos que van 4 partidos seguidos que Tigre se queda con el triunfo. Así que más o menos coincidieron los 3 futbolistas en sus palabras. Desde ya que pueden ver los videos en las redes sociales de 11 Diario MX. ¿Cómo sigue la agenda de Rayados? Mañana 6 de la tarde, entrenamiento. Los jugadores ya rompieron fila. Mañana sí quedarán concentrados después de la práctica que se llevará a cabo en el Barrial. 16:45, alrededor 17 horas, Esteban Andrada y Maxi Mesa tomarán contacto con la prensa, son los que hablarán en la previa de este nuevo clásico ante Tigres, ya con el pase a la final de la Conca Champions en el bolsillo. Yo los invito a seguir las redes sociales de 11 MX, porque tanto de Tigres como de Rayados seguimos con esta previa del clásico regio. 11yaro.com con toda la información, el reporte de la llegada de Rayados con Matías Giraudi desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.